Bienvenidos de nuevo a Inca Bros P. Antes de comenzar, no se olviden de presionar ese botón de suscripción para que vean nuestro próximo video y de paso nos ayuda bastante. Y también en las descripciones de abajo pueden encontrar un link para que se unan a nuestra página de Facebook. Pero ahora les vamos a traer a Masterpiece Movie Series Optimus Prime. Este es el MPM-4 de los Transformers. Como pueden ver, acá lo tenemos a Optimus Prime y su, cuando se convierte en tráiler de la película. También está igualito a Optimus Prime y su tráiler. Acá al otro costado está el dibujo de su trailer para que lo vean con su espada atrás y creo que este es su pistola al costado. Y por último, la parte de atrás que dice que puedes intercambiar la máscara. O sea, se puede intercambiar del modo de su, sin, con máscara o sin máscara, creo que es. Sí, ahí está, porque acá tiene una máscara, ahí le cambias y acá ya sale sin máscara. Acá también sabes que tiene manos articuladas. Y por último, puedes remover el Matrix de liderazgo. Acá está el Matrix, o lo puedes poner acá en su... Parece su estómago, esa va. Pensaba que era el pecho, pero... Bueno, ahí como lo pueden ver, así que... De una vez vamos a sacarlo para ver qué tan chévere se ve. Como pueden ver, aquí ya lo tenemos a Optimus Prime fuera de la caja. Viene con su arma, que ya se la pusimos. Como pueden ver ahí. Nomás la clásica, que nomás le... Se lo pones en la mano. También viene con sus dos espadas. Que el chiste es moverle la mano a un costado. Y hay un huequito ahí que pueden ver. A ver, enfócate un poco. Thank you. Y nomás lo meten ahí y ya está. Si quieren usarlas. Y las manos pues se van a quedar así a un costado. Aunque no me molesta mucho. Creo que no está nada mal de todas maneras. No hubiera querido que estén al costado o acá abajo, pero como el otro Optimus Prime que hicieron. No, pero no se ve nada mal. A ver, vamos a sacarlo. Ah, se vale. Más duro. Y por último, pues la clásica que viene aquí siempre con su manual. Para saberlo transformar. No, pues su mano que se mueve a los costados, todas sus... ¿Cómo se llama? Nomás un dedo se mueve, el dedo gordo. Y nomás el índice que se mueve y los otros tres ya están pegados. Como pueden ver ahí. No, da vuelta todo su brazo. No, puedes doblar ahí también. La pierna también se va para adelante, pero no va todo para atrás porque no lo impide esta parte. No sé si es el parachoques del tráiler. Pero le impide ir todo hasta atrás o hasta ahí nomás va. Y nomás dobla la rodilla. Ahí. Y también se mueve su... así, si quieren doblarlo así, el tobillo para adelante. Pero no, si lo mueve para el costado, creo que lo puede mover, ¿no? Bueno, para el otro no se puede porque está ahí, esto no lo deja, lo impide. Y esta parte también lo impide por esta parte, por esa cosa. Está ahí. Si le quieren cambiar la cara, nomás... A ver, vamos a acercarlo. No. Si le quieren cambiar la cara, nomás levantan la cabeza. Ahí está. Espérame un ratito, a ver si lo puedo mostrar bien. Ahí está, ahora sí. Y le dan lo único que tienen que hacer es darle vuelta a la cara. Hasta arriba ahí. Y de ahí lo bajan. Y lo pueden dejar así. A mí más me vacila cuando está con la máscara puesta. Ahí como lo pueden ver. Tiene su máscara. Y también si quieren sacar el... Viene con su Matrix de liderazgo. Nomás tienen que abrir el pecho. Está bien raro, está bien fuerte. Nomás le abren ahí. Tienen que meterle uña. Y acá, como pueden ver, ahí está su Matrix de liderazgo. Lo pueden sacar si quieren. Ahí está. Y nomás lo ponen por estos dos huequitos que tiene ahí. Lo conectan ahí y se pone ahí. Lo voy a dejar afuera nomás por un rato. No, y eso es todo lo que viene... Todo lo que puede hacer Optimus Prime en este modo. Pueden hacer también bastantes cosas si quieren. No, pero está chévere, me gusta, me vacila. No, así que vamos a transformarlo en modo de trailer para ver qué tan chévere se ve. Y regresamos.
pueden ver, aquí ya lo tenemos a Optimus Prime convertido en su modo de tráiler. Pueden conectar sus dos espadas y su pistola y lo pueden conectar acá atrás en el tráiler, como pueden apreciar. Dar una vuelta rápida para que lo miren. Hay cosas que, como estas cosas que se salen a cada rato, les he apretado mucho, me da cosa apretarlo más fuerte. No, pero creo que tener más paciencia. Yo no tengo mucha paciencia, pero si le tienes más paciencia, sí lo puedes hacer. No, este transforme, para transformarlo sí está un hay que tener bastante paciencia y precisión. No, vamos a hacer una comparación rápidamente. Aquí lo tenemos al costado de Masterpiece Bluestreak, para que lo vean, que sí se ven bien, ¿no? Lo veo al costado de Masterpiece Bluestreak y está el trailer y el carro, se ven bien juntos. Así que vamos a transformarlo en modo de robot de una vez para hacer otra comparación más y ya terminar. Bueno, gente, como pueden ver, aquí ya lo transformamos a Optimus Prime. Vamos a hacer unas comparaciones rápidamente. Acá lo vamos a poner al costado de esta compañía que se llama Spark Toys Alpha Pack, que es The World Within Optimus Prime. Pueden ver, supuestamente es un masterpiece que han sacado. So, como pueden ver, se ve más chiquito que el regular Optimus Prime de la película. Vamos a hacer otra comparación. No, y por último el MP10 Optimus Prime, que se ve ahí a su costado. Como pueden ver, los dos son casi del mismo tamaño, creo. No, y se ven bien juntos, diría yo. Lo único que no me gusta de la película es que la transformación de él es hay que tener bastante paciencia. Y de paso también tener bastante precisión, porque cada vez que pones cosas se salen otras. Pero yo, a mí me gusta nomás tenerlos en modo de robot. Pero creo que si a ti te gustan las transformaciones difíciles, creo que este juguete es para ti. Me hace acordar mucho cuando transformaba el otro, el que salía de MechTech, creo que se llamaba. De la película The Fallen o el Dark of the Moon, no me acuerdo muy bien. Pero ahí está, para que lo vean. Espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse al canal para que vean el siguiente video que vamos a hacer. Y también seguirnos a nuestra página de Facebook. Y nos vemos la próxima, gente. ¡Chao!